tardes, noches. ¿Cómo les va en estos días tan lluviosones que hemos tenido? Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a nuestro live para un tema súper candente y preocupante. Todo lo que tiene que ver con estas sectas que están súper de moda y que es una combinación de varias cosas, de una enorme necesidad, de un querer pertenecer. Y de alguien muy creativo, pero probablemente también psicópata, que tiene la capacidad para envolver a la gente. Y cuando menos te das cuenta, estás en una secta, pero lo más curioso es que quien está ni siquiera se da cuenta que está en una secta, donde le están lavando el cerebro, donde le están sacando dinero, donde están prometiendo la felicidad que por ahí no se encuentra. El día de hoy, para hablar de este tema, me acompaña una persona muy especial y se las quiero presentar porque es una gran amiga mía. Ahorita les voy a platicar de ella. Déjenme, me va a saludar tantito a Tania Marta, a Eduardo, a Claute, a Eduardo, bienvenido, a Nircia, bienvenido. Díganme de dónde se están conectando, el gustazo de estar con ustedes. Y ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Cristian Regato. Yo conocí a Cristian cuando estábamos empezando a estudiar el doctorado juntas. Y cuando yo la conocí, dije, wow, qué chava tan inteligente, qué viva, qué rápida. No a lo mejor la personalidad sweetie que abraza, sino una persona que se cuestiona, una persona que confronta, una persona que es disruptiva, pero para mí disruptivo es bueno porque es salirnos del molde y salirnos del cajón. Pero además de todo esto, Cristian es psicoterapeuta individual y de pareja. Ella es maestra con un don para la enseñanza que muchos quisiéramos tener. Además es yogui y es coach y conferencista. Pero lo más importante es que es mi querida amiga y que hoy nos acompaña en este live para hablar de estas sectas que ya llevan años de moda, pero ahorita parece que están pululando y que hacen muchísimo daño a la gente. Y ya vamos a tener con nosotros, espero muy pronto, porque no te veo, mi querida Cristian, en lo que te conectas. A ver, ¡ahí está! Aquí Espérame, que ya se me está cortando la cabeza. Te echas un poquito para atrás. Eso es lo que le pasa a la gente cuando entra a sectas, ¿verdad, Cris? Como que se les estoy. empieza a cortar la cabeza o se les empiezan a como trastornar algunas neuronas hasta que quedan como fumigados. Fíjate que yo creo un poquito más para atrás porque se me corta un feito la cabeza. Bueno, y si no, yo me hago más chiquita, pues, y así es más sencillo. Ahí está la cosa. Yo creo que sí tenemos que inclinarlo un poquito. Cris, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte con nosotros en este live y con todas las amigas y amigos que nos acompañan de Retos Femeninos. ¿Cómo estás, mi Cris? ¿Cómo estás, mi querida Lizy? Qué gusto y mil gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo conectada. Esta es una experiencia diferente para mí. Esto de los lives me pone tantito nerviosa, pero que se me quite rápido. Al contrario, están padrísimos, ¿sabes por qué? Porque la gente puede participar, nos puede preguntar, primero nos pueden decir de dónde se están uniendo y tenemos la posibilidad de hablar de temas tan. Mira, yo ya me estoy haciendo chaparrita, como viste, ¿eh? O sea, ahorita me estaba. Digo, si no viene a mí, yo voy a, pues, ¿verdad? Claro, aquí el chiste es adaptarnos a todo lo que va pasando, ¿no? Ese es el punto. Aunque me dé una tortícolis, no importa, después me echo un poquito de crema y ya. Fíjate que es bien padre, Cris, porque estamos conectándonos de todo el mundo y eso abre el espacio para que gente bien interesante se una, como Ricardo Croisier, que ha sido amigo mío desde hace muchísimos años, que admiro y que quiero. Mare Trujillo, bienvenidos, bienvenidos a todos. Verónica, bienvenida. Itza. Tenemos a muchas personas que se están uniendo, les prometo que los voy a saludar y que vamos a contestar todas sus dudas y preguntas al final. Pero Cris, ¿por qué no entramos ahorita de lleno con el tema este de las sectas? Porque pues, es preocupante y tengo un montón de preguntas que hacerte, pero tú me decías que tenías ganas de hablar de este tema porque te inquietaba y porque te has metido a estudiar acerca de las sectas y las repercusiones que tienen las personas a nivel psicológico, físico y económico, por no Bueno, decir moral. sí, caray. ¿Sabes qué? Me empezó a hacer como mucho ruido desde hace tiempo atrás, pero no me había dado
pues dado cuenta, ni tampoco me había tomado el tiempo para meterme, como bien dices, a leer un poco más acerca de esto. Y coincidentemente me empezaron a llegar pacientes que empezaban a hablar de este movimiento. Empecé, ya sabes, las señales empiezan a llegar por todos lados. Exacto. Y entonces me di cuenta que era importante hablar de este tema. Y lo primero que vi, coincidentemente, cuando me empecé a investigar, era justo que estaba recientemente expuesto uno de estos pseudo gurús, ¿no? Mexicano, además, lamentable, y que había estado haciendo, pues, una serie de toma de decisiones equivocadas, porque no se trata aquí de atacar a nadie, pero fue muy, pues, muy sonado el caso, ¿no? Este de Ricardo Ponce, el de Nixum con Keith Raniere. Digo, está el de Jesus Army, hay muchos, está el Gnosis, que también se supone que esta es la salvación a través de la salvación del mundo, a través de la meditación, y realmente ni siquiera saben todavía ni cómo meditar. Entonces, tú me conoces, tú sabes que yo soy pro la introspección, pro la meditación, los ángeles, el tarot, todo me encanta. Exacto. Pero la verdad es de que hay que hacerlo bien. Entonces, estas sectas lo que están haciendo es prometer como un shortcut, un camino corto, sin esfuerzo, sin mucha dedicación, sin mucha introspección, a la promesa de un cambio, a la promesa. Entonces, estas sectas se han dedicado a estropear emocionalmente a mucha gente, a atentar contra su bienestar psíquico y mental, como fue el caso de este cuate mexicano, con todo lo que hacía con estas, ¿cómo se llamaban? Invitados VIP, como les llamaba él, que eran estas mujeres a las que terminaba acosando. Acosando y violando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ay, perdonen ustedes. Uy, ahí estás, mi Cris, te perdí por algún momento, pero ya te volvimos a encontrar. Aquí estamos. Afortunadamente. Yo también me saqué de la onda. Pero fíjate que se volvió a cortar mi cabeza en el proceso. Yo creo que no hay que picarle más. Mira, yo creo que lo que vamos a hacer en este instante es que me voy a traer una silla más chaparrita, porque si no, de verdad, la espalda se me va a acabar torciendo. Pero te quedaste, Cris, antes de que se nos cortara por un minuto la comunicación, hablando de esta secta donde los invitados VIP pues eran tatuadas, eran violadas, pero casi casi violadas con autorización, y todo por esta necesidad, pues a lo mejor de sentirse mejor, de, si quieres lo cargamos, de sentirse mejor, de sentir... Me voy a parar tantito, Cris. Sí, para sí, poder no estar muchísimo más cómoda platicando contigo. Gracias, mi ave. Listísimo. A ver, ándale. Mejor, ¿no? Sí, bastante mejor. Oye, estoy medio chaparrilla, pero no importa. Ahí por lo menos no se me corta la cabeza y no tengo que estar chueca. Listo. Ok, buenísimo. Sí, mi Cris. Muy pues serio, mira, muy grave a los ojos y a la vista de todos, ¿eh? ¿Sabes a mí qué era lo que más me empezó a preocupar? Empecé a escuchar mucha gente joven, y digo joven, no estoy diciendo niños, estoy diciendo joven, jóvenes de 30 para abajo, ¿no? Que me empezaron a preguntar cuál era la diferencia entre entrar a un proceso terapéutico de flojera, como dicen ellos, cuando hay un cuate que con una conferencia y un taller te promete tres simples pasos para la felicidad en tu vida. Que, wow. ¿Por qué querrían invertir en un proceso terapéutico cuando tienen esto otro a la mano, ¿no? Y que salía económicamente más accesible, puesto que el taller, vamos a decir, costaba 5,000 pesos, pero cada sesión cuesta lo que cada quien cobre, ¿no? Y entonces, pues que no daba. No daba. Por wow. ahí empecé a darme cuenta. Es que la venta está cañona. Si alguien te dice... Oye, tienes que entrar o deberías, te sugiero, te recomiendo, parecería adecuado que entres un proceso terapéutico donde tienes que trabajar en ti, en tus emociones, confrontar cosas que a lo mejor no te gustan mucho, pero todo con la finalidad de crear más conciencia y efectivamente caminar, no como un acto espontáneo a la felicidad. Dicen,
oye, si a mí me lo prometen en un taller, si me va a costar una la nota y además tengo que meter por lo menos a 3 personas más, pero pues mira, acabo bien rapidito con este tema, ¿no? Exactamente, y entonces eso es lo que creen, que como que la estructura psíquica está por la superficie, nada más llegas y es quitas una curita y punto, se acabó. Y la bronca de esta situación es que a la hora que estos disque coaches o estas sectas o estos prometedores gurús del que abundan por ahí te ofrecen hacer esto, lo único que sucede es que se abre una herida que ellos desconocen, que tienen. Ve qué conlleva y las implicaciones que esto puede tener después. Por supuesto. Entonces, de verdad es delicado y no estoy aquí para convencer a nadie que me venga a ver a mí a terapia. Lo único que yo pretendo es que la gente esté consciente de que un proceso terapéutico es un proceso médico, profesional, que debe de ser tomado en serio, que necesita pues abordarse con la complejidad que esto conlleva, ¿no? Exacto, promesas falsas, ¿no? Como todos estos productos, tómate esta pastilla y te vas a sentir la persona más segura del mundo. Bullshit, eso no existe. Si algún laboratorio lo hubiera inventado, cállate los ojos. Yo creo que ni a COVID hubiéramos llegado, pero estamos hablando de... Mira, les voy a contar una historia. No voy a decir nombres, pero cuento historia, ¿va? Una vez me invitan a uno de estos entrenamientos que constaba de 3 partes, donde te tenías que sumergir en la experiencia, y ahí me invitaron, pues porque me invitaron, pues, yo creo que fue un error que me invitaron para pedir mi opinión, porque pues la di, ¿no? Pero entonces estábamos como 30, 40 personas en un salón, y todos los entrenadores estaban vestidos de negro, y entonces estaban como en una posición así como de Army Seals, y con una actitud intimidatoria, y entonces ahí estábamos esta bola de todos ahí, y de repente para el entrenador y dice, esto fue la primera parte, que fue cuando empecé a respingar, y dije, yo con esto no puedo. Yo tengo igual que tú un doctorado de psicología, muchos años de estudio, un compromiso bien serio con lo que hacemos, con nuestros pacientes, con nuestros coaches. Y de repente dice, ¿quién en este salón toma algún tipo de medicamento? Entonces ya sabes, todos apanicados, levantando la mano. ¿Aspirina? ¿Tylenol? Y se para un cuate que pues, estaba ansioso, como la mayoría de la gente ahí, porque ese es el objetivo, sembrar como un poco de miedo y de aquí estamos en control. Y dice, pues durante los próximos 3 días, suspendes el antidepresivo y suspendes el ansiolítico. ¿Y yo qué? O sea, ¿cómo van a médicamente proponerle a un paciente que deje los antidepresivos y el ansiolítico para tomar un curso? Primer tache. Segunda escena. Me encargo de que me corran, pero antes de correrme, la razón por la que me corren es porque dice que, bueno, que no puedes tomar prácticamente agua y ni con gas porque puede interferir con el proceso, ¿no? Y cuando llego yo de comer, después de haberme echado una copa de vino, ¿qué veo? Que están sometiendo a una tortura psicológica a la gente que se sentía insegura de hacer un ejercicio supuestamente de creatividad. O sea, de una partida de madre cristiana. Les estaban, idiota, imbécil, no puedes, ¿qué te pasa? Pero unas cosas. Y entonces yo, órale, esto está muy cañón, yo no voy a participar ni, bueno, ni de oyente ni de visitante, esto no es lo mío. Y todo esto es porque supuestamente los quieren quebrar para después reconstruirlos, pero tú lo acabas de decir, Cris, ¿cuánta gente no se queda abierta en el camino? Se quedan abiertos emocionalmente, vulnerables y mal. Yo lo viví. Yo no sé, a lo mejor no era una secta, pero a lo mejor sí volaba para hacerlo. Pero estas cosas sí están pasando, amigas y amigos, y por eso estamos haciendo este live para ti y este programa para ti. Justamente, Milici, porque además, ¿sabes qué? Esta onda de que primero te madreo para después reconstruirte, pues es un poco como bajo la misma filosofía en la que actuó Hitler, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se dan cuenta, no? Ahora déjame sí te digo que hay un truco detrás de estos gurús,
por lo menos algunos a los que he seguido o de los que he leído, ¿no? Como el mismísimo Keith Raniere, que sí era un tipo con un coeficiente intelectual sobrenatural, que sí de verdad escucharlo era cautivante, que sí tenía un trasfondo teórico que soportaba todo con evidencia sobre lo que te estaba platicando. Y que a la hora que yo me eché ese documental, que por cierto, si no lo han visto, búsquenlo, porque por ahí anda, en Netflix me parece. Es muy interesante. ¿Mandé? ¿Cómo se llama el documental, Cris? Uy, qué bárbaro. Bueno, lo escribo después. Se va a quedar grabado en live, claro que sí. Sí, lo ponemos ahí porque sí vale la pena. Es un documental, de nuevo, no es una serie para que te entretenga. Es un documental que se hizo a través de la recopilación de toda esta información que los mismos productores hoy del documental fueron gente que estuvo metida en este tema de Nixon. Entonces, o Nexium, cada quien lo pronuncia diferente, nunca sé. El punto es que acá lo que hay que poner mucha atención es estos gurús o estas figuras de personalidad que son tan, tan elocuentes, que son a veces hasta tan seductoras y cautivadoras, sí atrapan a la gente. Cuando yo empecé a ver el documental dije, es que yo hubiera caído. O sea, este cuate sí estaba brutal, ¿no? O sea, este Keith sí de pronto tenía un chamaco con Tourette's enfrente y al ratito ya no tenía Tourette's. Entonces decía, algo tiene que estar haciendo, o sea, y no estaba imitado, no estaba, no, o sea, no era David Copperfield en acción, o sea, sí era un caso que se había seguido detenidamente. De sugestión muy grande. Exacto. Como lo hubiera tenido también un Rasputín, ¿no? Entonces lo que dicen que hacía con la salina, ¿verdad? Exactamente. Para meterte en la gente. Pero a ver, Cris, primera pregunta. ¿Cómo podríamos definir una secta? Porque todo no es una secta. Digo, yo me puse a investigar sobre algunas, como la que decías, ¿no? Hay una, la Budafir, ¿no? Que todo supuestamente es a través de la meditación, todo el mundo en traje de baño, ahí echando el cachondeo, ¿no? ¿Qué onda? ¿En qué momento metieron a Buda en todo esto? No sé, ¿no? O la cientología, ¿o qué me dice? La iglesia de la eutanasia es esta canija donde invitan a suicidarse por el bien del planeta, hazme el reca porque la gente va a ser mete y lo hace. Entonces, ¿cómo definiríamos una secta? A diferencia, no sé, de un grupo que se reúne y va pues a recibir algún tipo de doctrina. Pues mira, creo que el tema empieza cuando la gente empieza a darse cuenta que algo ya les incomoda. Okay. Pero que les incomoda más allá de estoy haciendo un trabajo que resulta incómodo, sino que ya empiezan a transgredir con sus propios valores. Con pensamientos sugestivos, como bien decías, ¿no? En donde se empiezan a sentir, creo que la palabra es manipulado, o coercionados a pensar o a dirigirse o a actuar de ciertas maneras. Yo pienso que un proceso que ayuda a reparar tu alma, a resignificar pensamientos que no te están ayudando, patrones de conducta, etcétera, sí te cuestiona, sí te confronta, sí te incomoda, ojo. Sin embargo, al final de cuentas, el que debe llegar a una conclusión de qué hacer o qué no hacer con tu vida, pues eres tú. El claro. Problema con la secta es que sí hay un líder que te dice, ojo, hay que hacer esto. Y hay que dejar de hacer esto. Y, exacto. Cris, que una de las características también es que de una forma u otra te tratan de alejar de tu familia o de tus amistades para que no tengas un punto de referencia, para que no digas lo que está pasando allá adentro, para que te hagas amiga y amigo y hermano de la gente que está viviendo lo mismo y nadie cuestione. Pues mira, por supuesto que sí, eso es uno de los primeros enganches, ¿no? Que las sectas tienen también, además de que te piden qué hacer o te dicen qué hacer, te piden que dejes de hacer. Y en ese trueque o en ese cambio de interacciones medio enfermizas, también se pide que tú des algo.
Y ese algo puede ser, no sé, develar un secreto, como lo hacían en una de las sectas, ¿no? Pedir hasta las escrituras de tu casa, que si habías puesto el cuerno, pues si lo tenías que confesar y ya sabían y había evidencia. Entonces siempre te terminan agarrando por algún lado, justo para tenerte cautivo, ¿no? Y obviamente empiezan a alienarte de tu grupo y de tu red de apoyo. Entonces, cuando empiezan a notar, creo yo que ese es un indicativo interesante, o a notar, cuando empiezan a notar o se quieren cuestionar si están o no en una secta, pregúntense, ¿me alejé de mi familia, de mi red de apoyo y de mis seres queridos? ¿Estoy empezando a hacer lo que el otro dice en vez de lo que yo he llegado a la conclusión de que debo de hacer? ¿Me están pidiendo que yo deje de hacer cosas para poder seguir perteneciendo? Y yo creo que una vez que se contesten este tipo de preguntas bajo sí, deberían de tener un foco rojo casi, casi con un sonido peor que la alerta sísmica. Claro, y los papás que nos están acompañando aquí en este live, Retos Femeninos, amigas y amigos, ojo, porque este tipo de sectas ahora están, pues, solicitando la presencia de chavos. ¿Por qué? Porque los chavos vuelven muchas cosas, entre comillas, de moda o hasta virales en ocasiones. Y entonces lo que quieren es más adeptos para seguir la locura que sea. Aquí la pregunta oficial, Cris, ¿quién se mete a estas sectas? ¿Qué características psicológicas, qué carencias emocionales son las que, en una generalización, si tú quieres, podría envolver la gente que se acaba enganchando en estas sectas? ¿Qué están buscando en el fondo? ¿Qué les está pasando? Me encanta tu pregunta, qué bueno que la haces, porque era una de las cosas que quería justamente abordar. Y sí quiero ser como muy puntual. Efectivamente, vamos a hablar de una generalización que lo tengo que hacer porque estamos haciendo un Facebook, digo, un Instagram Live, porque pues así tenemos que hablarlo, pero cada caso tiene que verse de forma muy puntual, ¿no? Pero sí quiero decir que hay ciertos patrones que yo he visto de este tipo de gente, ¿no? Tienen evidentemente una autoestima muy chiquitita, ¿no? Y yo sé que todo el mundo habla de, ay, yo te prometo cómo subir tu autoestima, cómo mejorarla, cómo no tenerla así. A la hora de la hora nadie dice cómo. Entonces, si tú ya te reconoces a ti mismo como alguien que tiene mucha inseguridad sobre quién es, busca ayuda profesional, pero profesional, o sea, personal calificado, con certificaciones, con diplomitas. El papel sí cuenta, caray, se les ha olvidado, pero sí cuenta, ¿no? O Por sea, supuesto, tantos años de estudio sí nos amparan. y de verdad se pone a dar sesiones de coaching, cuasi psicoterapia, pues así nada más, porque se le ocurrió, ¿no? Yo sí considero que especialmente donde es el papelito, pues hay un back up de Claro. decir, esta gente sí se entrenó, sí estudiamos, como lo hemos hecho tú y yo, horas enteras, días, años, no necesitos, para estar hablando con un ser humano que además, como dices tú, pues tiene la autoestima baja. Eso implica por parte de nosotros como psicoterapeutas y como coach un enorme respeto y Irresponsabilidad. con pincitas y responsabilidad, no abusando y lastimando. Entonces, una de las características de las personas que tienden a entrar en una generalización, si tú quieres, a una secta o algo parecido, baja autoestima. Sí, y la otra que creo yo bien importante es que andan buscando una satisfacción inmediata, Milici. Están ávidos, o sea, ávidos con una sed impresionante de notar un cambio así, en lo que canta un rayo. Y más te decía yo, esta gente más joven, ¿no? Estas generaciones ya de pues, más chiquitos que nosotros, pues, en donde creen que por tener el dispositivo en la mano y como todo te da una respuesta inmediata, pues es que un proceso de este tipo también debería de dar una respuesta inmediata y lamentablemente para trabajar con nosotros mismos se dedica tiempo, se dedica esfuerzo, empeño. Sí, a todos. Es que yo creo que justamente eso es lo que a lo mejor nos caracteriza a ti y a mí. Nos damos cuenta que no podemos soltar nuestra chamba
con nosotros mismos, con nosotras mismas, para poder seguir trabajando con los demás. Entonces, aquellos que de pronto están prometiendo, y me ha pasado a veces hasta con maestros de yoga, ¿no? Que ya los maestros de yoga ahora los andan agarrando de terapeutas y se me quedan viendo mi maestro, por ejemplo, y me dice, Cris, pero mejor hablen con ella. Ella sí es la que está, o sea, yo nomás estoy hablando de asanas y de cómo hacer un cambio interno hacia afuera, ¿no? O sea, yo no sé qué hacer con esto. Entonces, aguas en manos de quién, ¿no? Que poder quick fixear a cualquiera de lo que sea. Te quito la depresión, la ansiedad, la angustia, la tristeza y el mal humor con una sesión. No manches, amigas y amigos, esto no pasa, por favor. Mira, nos está diciendo, deje piedras, que busquen la aceptación social. Será otra característica, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Exactamente. Otra de las cosas que yo creo que andan buscando justamente es tratar de tener, como les decía, una satisfacción inmediata, por lo tanto a corto plazo, pero porque quieren que todo sea ahorita rápido y simultáneo a que ya estoy aquí conectada, yo ya quiero ver que haya un resultado, porque si tú no me puedes ofrecer algo a mí a cambio, porque ese es otro de los mensajes equivocados que oigo que hay allá afuera, ¿no? ¿Tú qué me vas a dar a mí para que yo me quede en el proceso? ¿No? Estamos como chuecos en este sentido, ¿no? Es que yo no te vengo a ti a dar, yo psicoterapeuta no te vengo a ti a dar nada más que tratar. Yo te acompaño en el proceso y tampoco me estoy en un ídolo, porque el día que me convierto en un ídolo de barro para ti, ese día también se va a acabar tu proceso, porque la primera de cuentas que escuches algo que a lo mejor no quieres escuchar, vas a salir corriendo del consultorio, ¿verdad? Entonces, claro, creo que es importante. Ajá. Otra de las cosas que acabas de tocar, un punto importante, y aquí me vuelo unos segunditos para contarte algo que acabo de hacer con un paciente, bueno, algo que acaba de sucederme con un paciente y que fue uno de los que también me inspira a hacer este tipo de cosas, como estar en un live contigo. Tuvimos una sesión muy interesante, pero muy difícil, ¿no? Porque él estaba confrontándose con una serie de resistencias que venía teniendo de tiempo atrás y tomó una decisión que a mi parecer no estaba yendo en favor a su propio proceso. Y la confrontación fue fuerte, ¿no? Así como me describiste, soy de aquellas que hacen ruido. Entonces, la confrontación no fue simple, no fue sencilla tampoco. También debo aclarar que ya tenemos un rato de trabajar juntos, y por un rato me refiero mínimo 2 años, y creía que estaba listo para escucharlo. Estaba listo para escucharlo, pero tal vez no de la forma en la que se lo dije. Y algo que nos caracteriza a los que estamos dedicados a esto de forma profesional es que en el momento en el que me lo hizo saber, le dije, si yo te hice sentir mal, primero te pido una disculpa, pero y segundo, no permitas nunca que nadie te haga sentir mal, ni siquiera tu propia terapeuta. Entonces, quiero de hecho cerrar la sesión contigo hoy, dejándote con eso en mente. Analízalo, si fue la confrontación, si fue mi forma, si fue el estilo que utilicé que a lo mejor no te vino bien, y si fue mi estilo, yo lo asumo, yo me hago responsable. Haré la reparación que considere correcta para hacer en este momento, pero tú entonces también toma la decisión de ponerte a salvo. Si te sientes amenazado... Que cuando él se viera en una situación donde se sintiera incómodo por algo que alguien le decía, exacto, que se respetara, que se valorara y que dijera, pues esto no... Esto, exacto, no va, no, y te alejas, ¿no? Que se me hace como un approach muy inteligente y muy sensato para un paciente y para una persona que sepa defender, que sí, que no. ¿Y por qué cuentas esta anécdota, Cris? Justo porque eso es lo que yo creo que la gente que termina involucrada en las sectas no hace. Porque empiezan a sentir esto de, uy, creo que ya estamos transgrediendo algunos límites, yo ya no me siento cómodo, no me gustó cómo me habló, no me gustó lo que me dijo, me está haciendo sentirme maltratado o maltratada, y no se van. Y esa ahí otra se quedan. Gente que podría ser que es gente que le cuesta trabajo decir no, poner límites. Los límites. Un proceso crítico decir, ay, a mí esto no me huele bien.
Exactamente, porque esa es, o sea, la no detección de las banderas rojas, pues también te habla de que hay una falla psíquica también muy importante, ¿no? En donde no estás detectando que te puedas sentir en peligro y que eso ya no es la incomodidad, vamos a llamarle natural, de un proceso de cambio. Exacto, ok. Entonces ya tenemos, amigas y amigos, varias características. Baja autoestima, necesidad de pertenecer, porque a lo mejor también vienen de un grupo familiar que fue increíblemente disfuncional o vivieron experiencias traumáticas y están buscando a gritos pertenecer, ser queridos, ser aceptados. Les cuesta trabajo poner límites, decir que no. Y también el ojo crítico. En este, como falta de conciencia, dejar pasar y permitir cosas que no te hacen bien, o que no te hacen sentir bien, o que no te laten, o simplemente poder decir no. Exacto, sí, totalmente. Creo que esas son las características que habíamos hablado de forma generalizada, en donde, si bien es cierto que todos buscamos aceptación y la aprobación y la pertenencia, pues lo hacemos en una estructura social, llamémosle estandarizada tal vez, ¿no? En donde no nos estamos atentando contra nosotros mismos, y eso es lo más importante. Nunca nadie debe de hacerte sentir menos, nunca nadie debe de hacerte sentir pisoteado, maltratado, menospreciado, y mucho menos cuando lo que te están vendiendo es un crecimiento o un desarrollo de conciencia, ¿no? Es una incongruencia, sin duda. Ahora, una pregunta bien importante, Cris: ¿por qué la gente está en una secta y se mete en una secta y niega estar en la secta? ¿O por qué se dice que hay gente que está metida en una secta y no sabe que está? Híjole, yo creo que ahí me choca hablar como psicológicamente hablando, pero no me va a quedar de otra. Eso es algo que siempre les digo a mis alumnos: no anden psicologeando por la vida, pero luego por eso caemos gordos. Pero no me va a quedar de otra. Lo que pasa es que creo que tiene que ver con un tema de ego. O sea, ¿cómo yo voy a decir que caí? O sea, voy a quedar hecho un pedazo de tarado, ¿no? Por no decir una peor. Pero no quiero saber, no quiero hacer saber al mundo que yo me equivoqué. No quiero que la gente que está a mi alrededor sepa que yo tomé esa decisión de algo que aparentemente resultó ser tan obvio y yo no pude ver. ¿O qué tal si también juega más, no? Bueno, pues a lo mejor es un poquititito de secta, pero no es una secta, ¿no? Es como casi, pero no es, y yo defiendo que no es. Huele a secta, sabe a secta. Exacto. Pero, pues igual es como casi una secta, ¿no? Y entonces ahí yo sí puedo. Negación. Pues sí. Verde con pluma y chifla, no creo que sea delfín, como les digo a mis pacientes, ¿no? O sea, como que, ¿qué está pasando? No puedes seguirte. Les digo yo también una cosa que los hace reír a veces. Yo creo que las personas que tienen un poquito de intelecto, un poquito de dos dedos de frente, como dicen en mi casa, tenemos la capacidad de argumentar lo suficientemente bien y sólido como para contarnos un cuento chino que hasta nosotros nos creemos. Sí, sí, se necesita ser inteligente para auto manipularnos y para manipular a los demás, sin duda. Por supuesto. Y entonces a veces, pues digo, hoy porque estamos hablando de sectas, pero, bueno, de estos intentos de instituciones o gurús que nos están diciendo que por ahí está la salvación del mundo, que ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Que eso es otro tema para otro momento. Sí, pero que te interrumpa, pero fíjate que este tema, es que es tan rico platicar contigo y la verdad agradecer nuevamente a todas las personas que nos acompañan. Recuerden que este live se va a quedar y que ustedes lo van a poder compartir, porque sí es importante compartir. O sea, de repente tú puedes tener un hijo que anda medio confundido, o un primo, una prima, o tu pareja, o vuelto a saber, o una amiga, un amigo, mándale este video porque probablemente le estés salvando, si no la vida, que también pudiera ser, pero una parte de su vida, que su, pues como su equilibrio más profundo, ¿no? La parte más íntima que tenemos, que puede ser rota cuando la gente entra en una secta. Pero fíjate que están las sectas, Cris,
pero también hay gente que está en proceso de crear una, que andan haciendo unos lives, andan teniendo unos canales de YouTube, andan haciendo unas cosas que qué miedo me da, porque son puro fake news. Pero tú me puedes explicar, por favor, y explicarnos a todos, ¿cómo puede vender tanto esa madre? ¿Cómo alguien que está diciendo unos disparates tienen 60 mil views? Y si amenazan con que se va a acabar el mundo, más views. Y si promueven una pastilla para que se te quite el ojo de pescado del pie en una toma, más views. Pero yo estoy asustada de lo que está pasando a nivel social. ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿qué necesidad de agarrarnos de gente que está diciendo estupideces, amigas y amigos? Que es preocupante, y no estamos en la secta, estamos en el fake news de la psicología barata o en la espiritualidad barata, porque se cuelgan de San Charbel y se cuelgan de la llama o Violeta y se cuelgan de no sé quién para aterrorizar a la gente diciéndoles que si no se conectan en este espacio se van a morir, ¿no? ¿Qué onda? A mí, de verdad, francamente, me tiene, como diría mi abuelita, ¿eh? Azorada. Porque casi casi la invitación es que te vuelvas loco y empieces a decir estupideces masivamente, pues para ganarte un minuto de fama a cuestas del bienestar de miles de personas, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que tocas este tema, porque de veras algo que es impactante es la cantidad de seguimiento que están teniendo, ¿no? Yo creo que por un lado sucede en parte un poquito de lo que decía yo hace rato, que es de pronto sí avientan una que otra cosa, porque los cuencos, efectivamente, las vibraciones pueden alterar tus ondas. Ah, sí, sí, cierto, check. Oye, pero si alineas los chakras, pues es que sí, sí existe la alineación de los chakras, y si están un poquito más centrados, pues vas a tener mejor bienestar. Si es cierto, pues check. Porque si meditas, entonces encuentras tu centro, y desde tu centro puedes tomar mejores decisiones. Check, cierto. Pues sí, sí, es cierto. No, y si haces yoga, güey, ya te hiciste casi un ser humano íntegro, ¿no? O sea, ya estás, eres primo hermano de Buda, donde se te ocurra además meditar, ¿no? Ya ahí estás codeándote con Gandhi. Entonces ya está. Ya ves a Tulum, como diría, no tú ya, pa' Tulum, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad, estás perfectamente ubicado ahí, sí, en ese espacio, ¿no? Entonces, hay ese primer componente de elementos de realidad, o sea, donde sí, sí es cierto que sí existen los chakras, que sí meditas, que sí. Entonces, de ahí también se desprende esta pseudo espiritualidad de la que todo el mundo se anda manoseando, ¿no? Que también luego, a la hora que dices el todo de quién, cuando les he preguntado yo el todo, ¿a qué te refieres tú? Y me hacen, del universo, Y no tienen ni idea de lo que están diciendo, entonces nada más andan repitiendo cosas. Creo que una de las razones es también porque el mundo, la sociedad, estaba ávida de ver un cambio. Está necesitada de darse, bueno, más bien se está despertando y se ha estado dando cuenta que necesita hacer algo diferente. Y llegó la pandemia y nos enseñó cuánto diferente teníamos que empezar a hacer las cosas, ¿no? Y a partir de esto hubo un desprendimiento de cuánto más diferente lo podríamos estar haciendo, que yo creo que por eso han tenido la facilidad de atraer la atención de tanta gente, porque si yo ya me lo pregunté y ya se lo preguntó alguien más, no puedo estar mal, ¿no? No, bueno, y además si la prima invita a la amiga y la amiga al amigo y el amigo al amigo y el amigo al otro y ven a ver esta mujer o este hombre que te salva la vida. A ver, amigas y amigos, el único que salva aquí es Dios, si crees en él, y si no, pues será una fuerza universal, y si eres ateo no importa, porque cada quien tiene que tener aquí su propio pensamiento. Lo preocupante es la cantidad de seguidores de esta pseudoespiritualidad, de estas fake news, y que nosotros estemos participando a darle like, ¿no? Exactamente. O a perder nuestro tiempo con estas personas que verdaderamente a veces me cuestiono qué es lo que hacen, porque en serio hay gente que está espantadísima y siente que se tiene que volver a conectar, porque si no, ¿qué tal si algo muy, muy malo llega a pasar?
O sea, estamos hablando de un fenómeno social que, como bien dices tú, hay mucha necesidad. Hay mucho dolor, Cris. Hay mucho dolor. Todos hemos experimentado esta pandemia de diferentes formas, pero es que la verdad, a quien no le pegó, como a mí me dio, pues superando las secuelas y la gente que perdimos y los trabajos que se perdieron y la economía. Que se perdió, y el estilo de vida, todos metidos en una casa tratando de funcionar lo mejor posible. O sea, nos merecemos un premio a la resiliencia. Pero Exacto. Esto nos compromete, amigas y amigos, a ser muchísimo más selectivo con la gente a la que seguimos, a la gente a la que escuchamos y las causas que aplaudimos, porque de que hay gente que está medio trastornada, están súper trastornados, pero además trastornados y creativos, Liz. Y ahorita sacamos el arañero, ¿eh? Y, a ver si no nos atacan. Pero a mí me vale, porque pues yo igual que tú, finalmente quiero que la gente en conciencia pueda ayudar a que sus hijos, ¿no?, pues no entren en esto creyendo que efectivamente es la solución, ¿no? Y cuidado, porque además tienen un poder de mercadotecnia, bárbaro, porque ya quiero yo que me den una clasecita, cómo hacerle para crecer mis redes sociales a estos cuates, porque te juro que tengo ganas, a ese curso sí me inscribo. ¿Cómo le hacen estos de la fake news? ¿Cómo le hacen estos soquetes que andan diciendo babosada y media por la vida? ¿Cómo le hacen para poder crear una red de apoyo? A ver. Pero te digo algo, Cris, yo prefiero tener 3 followers. Claro. Pero 3 followers donde yo me sienta comprometida con ellos en la información y los invitados que tengo, a estar en el fondo, sabiendo que me estoy fregando a la gente por tener más followers y poder vender mi página de YouTube y comercializar cualquier post. Prefiero no prostituirme, tener menos followers, pero gente que realmente quiera estar mejor, sin el quick fix, sin el fake news, sin el... no sé. La fe es espiritualidad y tanta cosa. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que a mí sí me impresiona es la astucia con la que lo logran hacer, ¿no? Obviamente porque es gente, como decíamos hace rato, que sí tiene de pronto un coeficiente intelectual interesante o algunos casos muy, muy gordito, vamos a decirle, y por supuesto que tiene esta habilidad de la manipulación y la creatividad para hacer que la gente caiga con estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia también ha puesto muy vulnerable a la población por obviedad y ha podido abusar y manipular justamente de estos huequitos que se van haciendo tan notorios y explotar en base a eso justamente, ¿no? Se han vuelto cráteres porque esta pandemia sin duda nos ha enseñado mucho. Cris, nos quedan 5 minutitos para que no se nos vaya a cortar este live, pero te quiero preguntar, ¿cómo salir de una situación como esta? Si tú conoces a alguien que está metido, si tú ya te metiste, pero pues como decíamos, es una sectititita, ¿no? O es una persona que dice, cositas y yo me las estoy comprando todas. Lo que sea, como lo quieras, chiquitito, medianito, porque bueno, según yo, o estás embarazado o no estás embarazado, o eres alcohólico o no eres alcohólico, pero pues las medias tintas están medio canijas, ¿no? Pero sí. Bueno, ya estás, ¿cómo te sales? Híjole. Van a decir que qué pelada, pero voy a honrar a uno de los seres humanos que más ha querido en esta vida, con huevos, mi Lizy, con huevos, porque no hay de otra, de verdad, con mucho, cuéntame. Con mucha voluntad sobre todo, con muchas ganas de realmente romper con algo que no te está haciendo bien. Eso es la primera parte. Yo creo que la segunda también necesitas tener algo de qué agarrarte, y el algo de qué agarrarte es tener o ponerte en buenas manos, porque si te quieres ir a operar la naricita, pues no vas a ir con el doctor del bisturí 1 que te cobra más barato, vas barato, a ir, ¿no?, para que te salga bien barata la nariz y te quedes con ella en la mano, ¿no? Ándale, para que te la quedes aquí, te la y se haga aquí tapón. Cuando ni siquiera tenía un certificado en la oficina de cirujano plástico avalado por las instituciones de vidas, pero ese sí cobra 3 pesos y te quedas con la nariz en la mano, ¿no? Exacto, y pues en esto estamos exactamente igual, ¿no? Aquí sí. También el que es bueno también tiene un precio, yo no digo que sea el más caro,
porque el más caro no necesariamente tampoco es bueno, pero que sí hagas una pequeña investigación, que sí te tomes un poquito a detalle de saber si alguien te lo recomienda. La recomendación de voz en, de boca en boca también es una de las que más juega a nuestro favor en este en esta área, como tú y yo nos dedicamos a esto. Y bueno, o sea, además de todo, tienes una red de apoyo, ya sean sociales o toda esta cosa que podemos tener a nivel mercadotecnia que te respalde, pues está buenísimo. Pero por supuesto que no. Deje de escuchar, mi querida Cris. Perdón, es que. Ahí ya te volví a escuchar. Perfecto. Aquí estoy. O sea, tú lo que sugerirías, pues ya lo dijiste con mucha claridad, ¿no? Un buen par de los que se necesitan, enfrentar el miedo. Y bueno, de preferencia, si ya te metiste en una de estas cosas medio raras o lo que sea, pues trata de no perder el dedo gordo del pie, de tocar. No se vuelve el piso, ¿no? A tu familiar, de tocar a una amiga y de no perderte y sumergirte y dar todo tu dinero y todo tu tiempo y todo tu sacrificio y además involucrar a más gente e invitarla para que friegue su vida. Cris, amo platicar contigo, pero ¿qué tal si saludamos a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos? Dani, Maripaz, Oscar Rojo, muchas gracias. ¿De dónde se andan uniendo? Cuete, para el otro lado, si quieres. A ver, Yanitza, Eish, Gabriela, Lupi Locrales, Sergio Maldini, Patti Castillo, Alexis, Cis, preciosa, que tenemos una Cis que está un poco enfermita el día de hoy, pero le mandamos besos sanadores. Mi Cris, se han unido muchas personas, este video se queda en IGTV, en nuestro Instagram, para que puedan compartirlo. Una vez más, darte las gracias, porque eres mi amiga, porque te quiero, porque te admiro, porque no nos vemos tanto como quisiéramos, porque las dos andamos como locas, pero siempre queremos y siempre nos robamos un espacio. Yo les mando a Alexis un beso muy grande a ustedes. Sí, linda, te amo. Deje piedras. Mi Cris, nos despedimos, pues si no se nos corta este tema, pero ¿qué te parece si pronto volvemos a hacer otro. Escenas interesantes que ayuden a la gente a vivir mejor en un proceso de conciencia? Por supuesto que sí, muchísimas gracias, querida Alicia, a toda la gente que te sigue, a todos los que se incorporaron a este live, muchas, muchas gracias, y bueno, pues aquí seguimos, y me encanta verte, te quiero, no se pierdan el programa todos los lunes, como he estado, somos conectadísimos, y los amo, y los quiero, y los adoro, y les mando toda la luz, y que sigamos trabajando en conciencia para ser mejores cada día. Muchísimas gracias, sí, mi gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen una muy linda tarde-noche. Adiós. Adiós.